El gobierno lo único que nos pidió fue un impas hasta las 19 horas. Fue un impas nada más, no quiere dar ninguna respuesta ahora positiva, simplemente pide un impas ahora 19. Nosotros no vamos a permanecer acá hasta que nos den la respuesta positiva de los tres puntos que pedimos. Sueldo básico, los 2.500 pesos para el agente, pase de planta permanente del personal transitorio y una garantía de que no se va a tomar represalia con ningún personal policial, ni administrativa ni judicialmente. Tenemos una denuncia de sedición, que se levante esa denuncia de sedición contra el personal policial. La reunión se hizo en casa de gobierno con el ministro de Seguridad. Le solicitamos al Poder Ejecutivo que pase a disponibilidad al jefe de policía y al señor jefe del dedo, al señor Maruf. Nuestro compañero Marcelo Vogler se encuentra detenido. Le vamos a solicitar al ministro de Seguridad que intervenga en ese caso y que le dé la libertad inmediata. Que renuncie Maruf y el jefe de policía. Si es posible, toda la cúpula, porque no están trabajando junto al personal público. Las comisarías están cerradas. Ninguna comisaría está prestando servicio. Tanto la comisaría como la regional de cosas. El comisario Bustamante vino a amenazar al personal de su base. A meter presión, a amenazarlo, vino a instigar a violencia al personal de su base. Aquí nadie va a violentar a nadie. Acá el que venga a crear violencia, se va. La policía no trabaja, señorita, el día de hoy, hasta que el gobierno no dé la respuesta positiva de los puntos que nos están pidiendo, la policía no trabaja.